Vamos a entrar plenamente en detalles con lo último del caso de Elizabeth Silverio, la neurocientífica. El Ministerio de Salud Pública le ha solicitado al Ministerio Público que arreste a esta señora, a esta muchacha, tiene apenas 30 años, y habla de que el caso es sumamente grave. Habla de que hay elementos que se han constatado ahí que según ellos son muy delicados. Miren, yo voy directo al grano, de verdad. Puede ser que haya un tema anómalo con los títulos, los diplomas en cuestión. Hey, eso le compete a las autoridades. Ahora bien, tenemos que ver este asunto en sentido amplio, porque yo sigo pensando en los niños. Pero ahora vamos a agregar un elemento peligroso y delicado. No es justo, o más bien no es inteligente en términos de sociedad, que una persona termine en prisión por un reportaje de una periodista. Sea quien sea, Nuria Piera, Alicia Ortega, etc., hacen su trabajo. Eso es incuestionable. Y son una variable dentro del engranaje de la democracia. Ahora, enviar directamente a una persona, en este caso a Elizabeth Silverio, solicitarle una prisión preventiva, ella que no se ha ocultado. Ojo, yo no estoy diciendo que ella no esté en falta. No, no es eso. Entienda bien. Todo lo que se pueda investigar, hay que hacerlo, porque aquí hay un elemento que la gente no ha comprendido. Una investigación periodística no tiene peso legal. Usted puede preguntarle a cualquier abogado. Repito, una investigación periodística y la acusación que se puede desprender de la misma no tiene peso legal. Es simplemente la puerta de entrada para que las autoridades competentes vayan a determinar qué hay ahí. ¿Y por qué tiene que ser así? Este no es el caso ni de Nuria ni de Alicia, ¿eh? ¿Por qué tiene que ser así? Porque la sociedad tiene que cuidarse de empresarios, de políticos, de manos oscuras que pretendan utilizar precisamente los medios de comunicación valiéndose de la credibilidad que la gente tiene en los mismos para sacar de circulación a personas que en términos económicos y políticos son su competencia. Entonces, como la vida en sociedad ya tiene eso determinado y como no en vano Thomas Hobbes dijo: el hombre es un lobo para el hombre, en aquel libro sobradamente influyente, El Leviatán, un libro que se publicó en el siglo XVII y que muchos consideran la piedra fundamental del Estado moderno o de su razón de ser. Ya desde ese libro, Thomas Hobbes venía diciendo: el hombre es un lobo para el hombre. ¿Qué significa eso? Que somos conscientes de la capacidad inherente a nosotros mismos para intentar destruir al prójimo. En muchos casos, en términos físicos, en otros, a nivel socioeconómico y político. Y como eso es una realidad, por eso es que lo que se dice en un medio de comunicación no tiene fuerza legal. De ahí hay que pasar ya a abrir un proceso judicial. De todo lo que dijo Elizabeth Silverio, que yo la entrevisté, al igual que otros tantos, me pareció interesante cuando ella planteó que su caso, quien tiene que determinarlo, es el Ministerio de Educación, no el Ministerio de Salud Pública. Porque según ella, y ella trabaja a nivel psicopedagógico, no es un tema de salud, es un tema de aprendizaje, que tiene que ver con lo cognitivo, emocional, en fin. Esa aclaración que ella hizo me pareció prudente e interesante, pero hay un mal manejo. Porque fui yo, en base a mis preguntas, quien tuvo que sacarle eso a ella. Y qué interesante,
que ese debió ser el punto de inicio y final de su discurso, pero no lo usó en otras entrevistas. Ahora, claro que es un abuso la prisión preventiva, meterla presa, porque ahí lo que hay que hacer es determinar sí o sí la irregularidad de los diplomas como tal. Señores, pero León de Osorio llamó a esto no es radio, y otra señora también, y dijeron ellos que los métodos de esta muchacha funcionaban. Y yo voy a introducir aquí una variable que no se ha sopesado, porque todo el mundo lo que está es en acorralar, en fusilar. Y repito, no es que ella no sea responsable, no es que la esté defendiendo, no es que posiblemente haya anomalías en los diplomas como tal. Señores, pero nadie ha sopesado, y esto en base a los testimonios, que esta muchacha simplemente lo que tenga sea el famoso ángel. El tema aquel de la gente que le cae en gracia a los niños y que tiene ese don, y que sobre la base de caer en gracia se abre ese ser humano en su infancia de una manera que incluso no logra hacerlo con sus padres. Hay gente que es así. Usted conoce un amigo que inexplicablemente a todo el mundo le cae bien. No hay nadie al que cuando ese ser humano aparece en su vista no lo reciba de manera afable. Yo tengo un amigo que es así. Le cae bien a todo el mundo. Y yo me digo, si fulano le cae mal a una persona, yo debo entender que esa persona es un sociópata. Un sociópata. Usted conoce a un amigo suyo, un familiar, que le cae en gracia a todo el mundo. Y así mismo como hay gente que le cae en gracia a todo el mundo, hay seres humanos que le caen bien a los niños. Verbi gracia, ¡pam! Entonces, cuando yo la conocí aquí a ella, ya la interacción, esa fue la impronta que me dejó. Repito, naturalmente, si hay anomalías con sus títulos, bueno, pues, que se encargue la justicia de eso. Perfecto. Ahora, aquí tenemos un tema pendiente. Los niños. Miren, con toda seguridad, lo peor que se puede hacer es meterla presa. Ese caso no amerita meter a una persona presa. ¿Pero qué está pasando en este país? ¿Qué es al punto al cual quiero llegar? Bueno, está pasando lo que lamentablemente advertí cuando vi este festival de prisión preventiva. Ahora todos los casos le están dando prisión preventiva. Y lo peor es que cuando uno dice eso está mal, dicen que uno cogió dinero, dicen que uno es un vendido, dicen que uno está parcializado. ¡Wow! Por no decir otra cosa, nadie puede ver lo que está pasando. Nadie o poca gente en este país puede entender que la prisión preventiva es la más extrema de las medidas de coerción. Somos tan estúpidos y borregos como sociedad que no nos podemos dar cuenta de eso. Estamos pavimentando el camino a nuestro infierno. Mañana usted tiene una disputa conmigo, por el tema que sea, y vamos a los tribunales. Y usted me va a solicitar a mí o su abogado prisión preventiva. Un caso civil que se puede resolver hablando. ¿Por qué? Porque usted va a actuar por reflejo. Porque usted ya está condicionado. Yo estoy preparado. Los comentarios en este corte acabando conmigo, barriendo el piso conmigo. Por el simple hecho de decir, ese caso no amerita prisión preventiva. Ahora bien, yo los dejo con la pregunta del millón. Ya que tanto interesa esto, yo le pregunto a ustedes y a las autoridades. ¿Ya les llevamos una solución a los niños que quedaron fuera de ese centro? El BIF José Martínez Brito, Santiago Matías Alofoque, no es un caso cerrado.
Y yo les invito a que le den seguimiento para que aprendan del juego de poder. ¿Y por qué digo esto? Señores, Santiago Matías, por lo visto, ya sea o porque se lo dijo el propio José Martínez Brito o porque le estaban informando, sabía que Martínez Brito estaba sopesando seriamente al tiempo de salir de la Fuerza del Pueblo en irse para el Partido de la Liberación Dominicana apoyando a Abel Martínez. ¿Y por qué digo que lo sabía? ¿Y por qué digo que no le cayó bien? Por algo muy simple y básico. A lo foque, Santiago Matías, que tiene un olfato bastante refinado y atinado para saber lo que deja dinero en su plataforma, no le estaba dando frecuencia a los cortes de Martínez Brito, a pesar de que estos, cuando Martínez Brito lo colocaba directamente en sus redes sociales, se hacían viral. Es decir, los cortes de José Martínez Brito corrían, tenían tráfico y por ende dejaban dinero. Es como que nosotros acá en nuestra plataforma sabemos perfectamente cuáles son los temas que tienen el potencial de dejar tráfico y le damos frecuencia a ese tema. Lo mismo ocurre en el caso de Santiago Matías como gerente y caramba, José Martínez Brito es un talento potable en todo sentido. Un muy buen analista, perfil joven y que tiene engagement en las redes sociales. Pero en los últimos meses son muy pocos los cortes de Martínez Brito colocados en la plataforma Esto No Es Radio. Abundan cortes de Ramón Tolentino, hay cortes de Gaby de Sanglish, cortes de Ernesto Jiménez, cortes de Ali David, cortes de Honey, cortes de Ariel. Y curiosamente, el que menos cortes tiene en estos últimos 4 meses es José Martínez Brito. Eso significa que Santiago Matías le estaba dando seguimiento al trayecto político y la decisión que José Martínez Brito pudiese tomar. Y yo voy a compartir con ustedes en otro capítulo algo que me han dicho sobre cómo entra José Martínez Brito a la plataforma de Santiago Matías y en particular al programa Esto No Es Radio. Todo pinta, todo luce a que Santiago Matías está replicando, copiando el modelo de la Z101 en su mejor momento en cuanto a la asignación de espacios de talentos políticos. Pero eso amerita un análisis aparte. Lo que hoy tiene que quedarle claro a usted es que ese problema venía de unos cuantos meses, porque no es verdad que se pueda justificar en base al tráfico la baja frecuencia de temas de José Martínez Brito, un comunicador, un comentarista que tiene un muy buen olfato para señalar temas polémicos, temas controversiales que generan tráfico con opiniones singulares. Sí, opiniones singulares, aunque en muchos casos, yo no estoy de acuerdo con él. En muchos casos, José Martínez Brito ha cometido excesos asquerosos. Así de simple. Oh, pero cuando él vino con el tema de mantequilla, pero él no vio al propio Alejandro Fernández W decir en el programa El Día de Telesistema, el programa de Uchilora, que él estaba consciente de que si no había denuncias o querellas, él no podía operar contra mantequilla. Y que aún así él se la jugó, queriendo decir que pisó muy cerca el terreno de la ilegalidad. Eso fue el superintendente. Y viene José Martínez Brito de sabroso y ligero a decir que hay que meter preso a mantequilla, cuando la máxima autoridad está diciendo que no procede. Claro, después, tiempo después, el asunto se fue a más. Ese fue un exceso de Martínez Brito. Y cuando lo dijo, me lo comí con yuca, porque me enojé. Hay otros ahí, ¿no? Pero cuando usted va en los últimos meses y usted ve la poca frecuencia de Martínez Brito, usted se dice, no, pero hay un problema ahí.
Es evidente que a los Foque lo tenía medido. Ahora, si Martínez Brito hubiese sido suspicaz, y aquí cabe incluso hasta perspicaz, se da cuenta de eso y dice, no, pero aquí hay un problema. Mis cortes no están saliendo. Están saliendo uno a la semana. Señores, Pedro Manuel Casals, que solo va una vez a la semana. Esto no es radio. Sus cortes tenían más exposición que los de Martínez Brito, que va todos los días. Eso es injustificable. A no ser que detrás haya un problema. Si Martínez Brito se hubiese percatado de eso, al menos hubiese abordado a los Foques face to face y aumentar las precarias y escasas posibilidades de que el asunto no culminase como terminó.